Cuando yo era chica, íbamos a ver la NASA para encontrar, se encontraban hartos pescados ahí. Y yo siempre iba con un tío porque a mí me gustaba venir al río a pescar, que era como una comida, un alimento diario que tenían. Para el desayuno la preparábamos con aceitito y la hacíamos como frita en la sartén. Al almuerzo ya se preparaba con más cosas, con ensalada, se hacían al horno, con papitas cocidas o doradas. A veces colocábamos las papitas en la misma fuente del pescado para que se doraran en la misma budinera. Y a la once también igual como al desayuno. Podía hacer encebollada también, con pura cebolla frita y los aliños correspondientes. Recolectar las cosas para mí tiene mucho más valor, porque uno sabe lo que está comiendo, sabe lo que va a darle a su familia. En cambio, si uno va a comprar, no es algo sano. Y ahora no, porque ahora todo está compuesto con hormonas, con cosas químicas, que uno no sabe si le está haciendo un daño a los hijos o lo está alimentando. Ahí está muerto el conejo. Ahí está muerto ya. Por aquí. Vamos a pelar el pollito. ¿Me suena cuando limpia? Sí.
¿Echar la pluma, maestro? Sí. Que no tenemos otra cosa para echar la pluma. Es como el piloto nuevo, se pega igual. Vamos a hacer un estofado que se ocupaba mucho antiguamente en las fiestas tradicionales. Antes se usaban los pajaritos, tórtola, codornices, y tenemos como ingrediente principal el conejo. Aquí lo tenemos trozadito, manteca de chancho. Esos serían los ingredientes más principales, y el pescadito, la carpa que está colgada en la cocina. Está abierto aquí, Daniel. Ya, estoy listo. Ahí, ahí está saliendo.
Bueno, ya viene mi hermana, lo vienen a visitar, vienen a veranear, entonces para que reciban, para recibirlas con un buen plato en recuerdo de, y en memoria de mi mamá, de mi abuela. Ellas van a, van a recordarse al tiro quién les hacía estos platos antes. Es muy rico. Todas las comidas que se preparan con amor también tienen un sabor especial. Todos los ingredientes fue recolectado de la huerta. Entonces, tiene que estar buena. Chacú, apio y morrón. Este se llama comino, pero en la hoja del comino.
Estos dulces los hacía mi abuela. De ahí siguió haciéndolo mi madre. Y de ahí seguimos nosotros. Porque antes el manjar no se conocía, pues sé que se hacían estos dulces chilenos, que se llaman alfajores chilenos. Thank you.
torta. ¡Oh, qué rico! Está calentita. ¿Te alcanza todo? ¡Ah, qué rico! Póngale. Está listo. Esto se ve amiga. Esto está mal. Écheme. Tiene la cara de rica. Está riquísimo esto. Aquí viene el estofado. Oye, te quedó súper rica la tortilla. Está riquísima la tortilla. Está rica. ¡Qué rico! Tremendo banquete. ¿Se acuerdan de este plato ustedes? Sí, sí, pues te lo preparaba quién, a ver, mi abuelita. En el nombre del Señor le rogamos en esta cena donde está toda la familia reunida, en especial a mis hermanas que vienen de Santiago, Señor, bendígalas grandemente, que pasen un feliz verano. Este plato fue preparado para que lo disfruten y en memoria también de nuestra familia, mi abuelita, mi mamá, que ellas siempre se las ingeniaban como para darnos a nosotros de comer. Entonces, y conservar también esta costumbre de las comidas naturales, porque la comida natural es lo más sano, y que lo pasemos todos bien. Amén. Amén. A comer. ¿Quiere usted? Hacía tiempo que no comía. ¿Papita? ¿Papita sola? Conejito. Está rico. No, ni ganas de hablar con la comida. Está más fana. Está súper rica. Hay que estar en silencio. Bueno, se disfruta más calladito. El vino tiene mejor precio, el vino tinto, que el blanco. Pero ya las viñas país quedan muy pocas. Porque la gente las ha dejado perderse por el mal precio del vino y de las uvas. Y las que quedan, esas son las que tenemos que cuidar, porque la viña, la país es la más antigua que hay. Esto ha sido que lo hemos tocado por herencia de nuestros padres y queremos seguirlo manteniendo. Pero como le dijo, que una vez que muramos nosotros, ya esto yo pienso que se va a terminar. Porque los jóvenes todos están yendo para la ciudad, ellos han estudiado, tienen su profesión, entonces, ¿qué se van a volver al campo a cultivar viña? Y mucha gente las viñas las ha plantado las ha forestado, con eucalipto, con pino,
y ya están, esas están terminadas ya. Y esto aquí usted antes donde anduviera era puras viñas nomás. Y hay muchas partes ya forestadas. Yo me fui criada con mi abuela, por lo tanto, yo me acuerdo de los sabores de sus comidas, de su cariño, obviamente, de todo el amor que nos entregó, pero sus sabores, y me acuerdo del soplillo, y me acuerdo de los porotos granados, porque yo los preparo como ella nos preparaba a nosotros. Entonces, para mí, es recordar mi infancia, recordar a mi abuela cocinando con amor, con cariño para nosotros. El soplillo lo guardé en una bolsita de papel y en delante lo revisé, está sanito. Creo yo que habrá que echarlo a remojar. Ah, ya. Igual como, se nota como muy, muy duro, seco. Yo estoy lista con este. Y a mí me quedan pelos todavía, tenía pelos estos. ¡Váyase! ¡Váyase! Ellos tienen que estar encima. Es como bien especial porque es una huertera innata, rescata sus semillas ancestralmente, tiene una buena disposición de compartir su sabiduría y además con los años que tiene es un ejemplo para nosotros las más jóvenes, porque tiene una fuerza pero interior pero muy, muy, muy fuerte, que realmente a uno le da valor y de que uno puede seguir y puede seguir sus pasos. Ahora que hierva unos 5 minutos y va a estar listo.
En primer lugar vamos a hacer un ácido muy especial que se llama agra, uva verde. Y esta uva se despliega y se le saca el juguito para medicina para nuestro organismo, porque este ácido de uva verde sirve para muchas cosas. Pero ahora vamos a hacer un pebre cuchareado. Nosotros cuando estábamos en el colegio, mi mamá ya a los 10 años se enfermó. Mi mamá siempre nos enseñó de chiquitita a hacer pan, a hacer todas las cosas. Así que por eso, ese es mi anhelo de seguir este rubro de la comida. Vamos a ponerle vamos a hacer el acidito. Ya. Voy a probar en primer lugar. El arrope, empezando, hay que moler la uva, sacar el jugo de la uva. Tiene que ser uva negra. Después usted lo pone a hervir, lento, no a alto fuego. Entonces ya en la tarde ya viene a quedar, usted empieza en la mañana a cocer la chicha y ya en la tarde, oscureciendo, se le diría yo, y ya estamos terminando el proceso del arroz. Esta receta. Viene de muchos años atrás.
ingrediente. Vamos a colocar un kilo de trigo pasado por la cayana. Nada más. Por 10 minutos. Partimos el trigo. Thank you.
para mi nieta querida, para cuando yo no esté. Te ordene nomás. Veamos y ordene. Sí, está bueno ya. Son tradiciones antiguas de sus viejos que vienen de ahí, entonces uno lo hace porque está acostumbrado a tener la ropa. Aquí yo siempre hago porque una que sirve para echarle a los postres, para servirse con harina tostada, con lo que usted quiera, hasta para colocarle así al pan también, para preparar licores. Si incluso cuando empezamos nosotros los eventos, le hacíamos mucha propaganda a la ropa y que era como el Viagra. El Viagra, sí. Nosotros pertenecemos a un grupo de señoras criadoras de gallinas de huevos azules. Optamos por sembrar su propio alimento y buscando la semilla más antigua del sector acá donde vivimos nosotros. Y encontramos que este choclo de ocho corridas es bien antiguo y es muy rico porque es dulce. Entonces puede servir para las comidas y también para darle a las gallinas. Engordan harto con este choclito porque como es dulce, tiene hartas calorías. Es bueno para hacer harina de maíz. Lo usaban mucho para harina y para el mote de maíz. Cada año usted va cambiando la semilla. Va a tener que ir cambiando porque la semilla de antes, sí, que era fabulosa, daba dos, tres choclos en una caña de esta. Ahora usted realmente está viendo ya que hay uno solo. Entonces esa es la cosa, que esa semilla ya se perdió. Ahora vamos en esta nueva producción que da un choclo cada caña nomás. Y hay veces que usted, como la ve, está mata pelada aquí, no tiene nada, ¿no? Así queda nomás. Yo estoy rodeada aquí de puro pino. Yo pienso que eso, de que hay mucho bosque, ya las aguas se están secando, tiene muy poco humedad el terreno, no tiene esa misma producción de la antigüedad.
Tenemos otra variedad también que anduvimos recolectándola, que es el choclo carabina. Este se llama así por lo largo. Puede llegar a medir unos 35 o 40 centímetros algunos cuando son bien fertilizados. Y este es bueno para la humita, para el consumo de la casa. ¿Ah? Además que su envoltura, la hoja es grande. Da casi una vuelta y media en el choclo la hoja. También encontramos la chocla. La chocla, este tiene más corrido de dientes, es gordita y cortita. También tenemos aquí como variedad de choclo, es lo que se usa ahora en la chacra y lo que venden en, la, en los mercados por ahí. Pero la diferencia es de que este maíz para la gallina no es muy bueno porque es grande el diente. Entonces como que se atora la gallina. Y tenemos este, por ejemplo, que tiene dos colores. Sus dientes son negro y amarillo. Por alguna diferencia de colores de los dientes, también tiene que ver con la yema del huevo de la gallina. Le cambia el color, igual que este que es rojizo. Yo le diré decir que yo he trabajado con el arao, trabajando, rompiendo las tierras para cultivar lo que se ve y dejar el, y que esto se termine. Es penoso para uno que se ha criado aquí en la tierra a tierra. Y digamos, en todo el verano, ahora este verano, todos los veranos yo le digo, yo no voy al pueblo a comprarme una, un poco poroto, no le voy a comprar un choclo porque ya lo tengo todo en mi casa. Están llegando muchas semillas transgénicas que traen otro sabor nutritivo. Entonces el hecho de rescatar esto del maíz, por ejemplo, yo creo que, bueno, para mí es algo grande. Y mi grupo yo creo que también está contento porque está aprendiendo también a conocer que las verduras y las huertas que se hacían antiguamente es más sano y tiene otro valor nutritivo.
Este es el famoso cochayuyo que sale en las rocas. Ahí se corta y sale rodado por el mar y uno lo va y lo trae y lo seca para prepararlo. Ya voy a poner el agua hirviendo para que hierva más rápido, porque la cocción de este es como 4 horas más o menos. Ahí y le ponemos sal. Aquí lo vamos a tapar con una tapita de esta. Y a esta tapita le vamos a poner un ladrillo porque donde hierve, hincha y lo levanta. Ahí. Y ahí lo dejamos hervir un par de horas. Estos son muy chicos. Son muy chicos estos. ¿Qué dicen ustedes? Yo soy nacida y criada por acá. Entonces la gente tenían y se traspasaban la semilla de una persona a otra, o sea, se compraba la planta o se convidaba planta, y así la gente se iba haciendo de este tomate. Y ya como que fueron dejando esto a un lado, ¿por qué? No sé, o se terminó la semilla, la gente no hizo más, porque eso, esto lo, ya mis papás nos enseñaron a nosotros, ya sabemos que ellos tenían esta semilla y convidaban planta y le daban a la gente, y ya hacíamos los almácigos. De chico yo los vi a ellos y seguimos nosotros, hasta ahora.
Sí, pues. Para tomármelo. ¿Qué le hace? Nunca pensé que la tierra era tan frágil. Para mover todo. Yo lo contaba por seguro que era una tierra firme, que donde podíamos vivir siempre hasta que nos muriéramos de viejo. Y resulta que la tierra es lo más frágil que hay. Salió el mar y llegó al cerro, y ahí estaba, se perdió todo. Y fuimos a sacar papas y ya no quedaban papas porque ya estaban todas podridas con el salitre del mar. Así que ahí está todo perdido, la cosecha. 150 sacos teníamos sembrados. La esperanza del año se fue. Ahora salir a ganar papas fue darle a los hijos en el invierno. Con mi esposo. Él anda hoy día sacando papas. Se ganó un saco y ya. La papadoma es de más de los antiguos. Ellos la encuentran muy sabrosa y siempre han explicado, dicen que es un plato más sano. Y ahora ya no se ve mucho, y el que la tiene, tiene plata en la cartera. Es que no era vendible la doma, porque no era lisa. Se sembraba para el consumo, ¿no? Se sembraba un saco a orillas del río que estaban descanso y se sacaban más de 70 sacos de papa. Y los sacos grandes, no como estos pedacitos de saco que hay ahora, ¿no? Los nietos, los bisnietos, o sea, los menores que están naciendo ahora, después no van a hallar qué comer. Porque en la Biblia está la historia de la vida. Que después correremos con la plata en las manos y no hallaremos qué comprar. Y vamos a llegar a ese tiempo si no morimos antes. También la papa reina es muy buscada porque también hace años, cuando uno estaba chica, los papás cosechaban pura reina. Después empezaron a entrar la otra clase de semillas y se empezó a perder la reina. Y era muy rendidor igual. Pero según decían que era por los tizones, es muy delicada la peste.
Este río tiene historias de los primeros indígenas, indios que vivían aquí, los mapuches, y ellos fascinados y escuchan encantados los cuentos y las cosas que sucedían acá. Y tú preparas un almíbar con canela con sabor de olor. Mi nietecita es muy campesina, a él le gusta el campo. A ella le gusta tostar conmigo, le gusta hacer las cosas y preguntándome a Weli cómo se hace, cómo lo hacemos. Esta nació de mucho tiempo.